vamos a escribir estos compuestos orgánicos que nos piden escribir. El primero, 2,4-dietil, 3-isopropil, 5-sexbutil, octano. Escribimos la cadena principal que está al final, que es el octano, que son 8 átomos de carbono. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo vamos a enumerar, en este caso de izquierda a derecha. Como estoy escribiendo, pues, y son alcanos, así que son simples enlaces entre carbonos. En el carbono 2 aquí y en el carbono 4 por aquí, puede ir arriba o abajo a cualquier lado. Vamos a anotar etil. El di significa que hay dos veces etil. Etil son dos átomos de carbono y luego lo vamos a saturar con hidrógeno. Ahora escribimos en el 3 un isopropil. El isopropil es como decir un metil etil. Tiene su ramificación, ¿no? Ese es el isopropil. Ahí completamos con hidrógeno luego. El sexbutil en el carbono 5. El sexbutil en el carbono 5 es como un metil propil. El prefijo sex tiene un metil en el carbono de enlace libre. A partir de ahí lo enumeramos, es como decir un metil propil. Y es butil porque son 4 átomos de carbono con este de aquí y todo esto el prefijo cuando usamos la esta nomenclatura sex, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora lo único que tenemos que hacer es saturar con hidrógeno. Siempre cada átomo de carbono tiene que tener los 4 enlaces. Aquí hay 1 más 3, 4. 1, 2 más 2, hidrógeno, 4. 1, 2 más 2, 4. 1, 2, 3, 4. Aquí hay 1, 2, 3. Un hidrógeno le faltaría. Aquí hay 1 más 3, 4. 1, 2 más 2, 4. 1 más 3, 4. Y así vamos completando todos los átomos de carbono que tengan los 4 enlaces donde falta. Vamos saturando, aquí es H por si acaso, aquí es H3, H3, H2, H y H3, siempre completando los 4 enlaces, fijándote alrededor de todo el carbono, ¿no? Muy bien, ahora vamos a hacer el segundo, dice 2-etil, 6-isopropil, 3,4,4-trimetil, 7-terbutil, nonano. Nonano son 9 átomos de carbono. Escribimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lo vamos a enumerar. En este caso también voy a enumerar de izquierda a derecha, como yo lo estoy escribiendo. Son 9 átomos de carbono. Anotamos los simples enlaces que hay entre los carbonos. En el carbono 2 vamos a anotar 2 átomos de carbono, que es el etil. Cuando lo saturemos con hidrógeno, aquí van a quedarte 2 hidrógenos y aquí 3, completando a los 4 enlaces de cada carbono. En el 6, isopropil. Recuerda que el isopropil es como un metil etil. Entonces, saturando con hidrógeno, te quedaría así: 1, 2, 3, 4, 1 más 3, 4, 1 más 3, 4. Siempre completamos a la tetravalencia del carbono. Ahora seguimos. Dice 3,4,4 trimetil. En el 3 hay un metil, pero también en el 4 dos veces, entonces colocas uno hacia arriba y otro hacia abajo, metil. Y en el 7, que sería aquí, terbutil. El terbutil es como decir 1,1 dimetiletil, es como una T. Ahí tiene H3, aquí H3, H3. Este no necesita nada porque tiene un enlace 2, 3, 4, ya tiene ahí. Ese es el terbutil. Ahora simplemente saturamos con hidrógeno la cadena principal. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ya está saturado. 1, 2, más 2, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2 y 2, 4. 1 y 3, 4. De esa manera lo tenemos ahí, ese compuesto. Ahora, vamos a hacer un ejercicio más. Para ello vamos a mover un poquito la cámara más arriba, simplemente para realizar ese ejercicio que está allá arriba. Mira, ahí lo anoté hace rato, ahí ya vamos a escribirlo ahí en ese espacio. Ya está un poco desconfigurado, ya la cosa es que se va a ver ahí muy bien. Escribimos
Fíjate, aquí es un alquino, dice decino. Ino es triple enlace entre carbono y son 10 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 átomos de carbono. Y en el carbono 2, 3, en el 4 va a venir el butil. Vamos a enumerarlo todo primeramente. 7, 8, 9, 10. El carbono 4 butil son 4 átomos de carbono. Y lo vamos a saturar con hidrógeno, H2, y este va a tener H3. En el carbono 2, etil son 2 átomos de carbono, saturando con hidrógeno nos quedaría así. En el 3, pentil son 5. Podemos anotar los 5 o también lo puedes abreviar si tú quieres. Yo lo voy a anotar así, 3, 4, 5, así chiquitito. Este va a ser H3, H2, todo semidesarrollado, lo estamos anotando, la fórmula semidesarrollada. En el 5, propil son 3 átomos de carbono. Que se pueda anotarlo la forma general de los radicales, pero lo estamos anotando semidesarrollado. Ahora, dice decino, pero no te dice dónde va a ir el triple enlace. Ya, en ese caso, debería decirme dónde va a ir el triple enlace. Si no te dice, pues normalmente va en el 1, pero no hay posibilidad que vaya en el carbono 1. ¿Por qué? Porque si yo coloco aquí triple enlace, este tiene simple 1, 2, 3, 4, 5, este carbono tendría 5 enlaces y estaría mal formulada la pregunta. Entonces aquí debería indicarme, pero las posibilidades donde podría venir el triple enlace en el ejercicio para que esté bien formulado, tendría que ser en una de estas de estos carbonos de aquí del 6 al 10. Simplemente para que esté bien escrito, yo aquí le voy a anotar un número, es que me lo pasaron la pregunta así, ni lo había revisado antes, así que ahorita lo acabo de ver. Me pidieron que lo haga este ejercicio, pues entonces lo voy a anotar, o debería decirme un número donde se pueda colocar el triple. En ninguna de estas partes se podría, porque se pasaría los carbonos de aquí del 1 al 5. Si colocamos triple enlace en alguna parte, se van a pasar de la tetravalencia del carbono, o sea, van a tener más de 4 enlaces y eso no es posible. Así que esto lo vamos a saturar solo con un hidrógeno y este quedaría con 3 hidrógenos. Lo que vamos a hacer es colocar un número aquí, por decir en el carbono 6 aquí, no, o en el 7 o en el 8 o en el 9, ya, vamos a colocarle en el 6, ahí que diga propil-6-dicino, ya. En ese caso ahí sí se podría resolver. Esto sería 3, aquí serían 2, este no necesita nada tampoco porque tiene 3 de aquí y uno de aquí, ya tiene 4 enlaces. Y lo mismo con el carbono número 6. Solo para aclarar esta formulita del decino. Muy bien. Nos vemos entonces en el siguiente video, espero que te sirva estos ejemplos para poder realizar tus ejercicios. Nos vemos en otro video.